Proyecto Pasto Vive Digital 2015. Damos ahora apertura a unos talleres de sensibilización con la innovación con docentes. ¿Qué buscamos? Ellos están pasando por unas capacitaciones para fortalecer sus conocimientos TIC. Lo que buscamos desde el proyecto es compartirles unas metodologías que permitan que ellos puedan conectar el cómo se puede utilizar TICs, herramientas, por ejemplo, como Google, para poder desarrollar metodologías de innovación. Así que buscamos implementarle un valor adicional a este proyecto y que no solo los profes reciban las capacitaciones en cómo manejar las herramientas TIC, sino en cómo utilizar las herramientas TIC para generar ideas realmente innovadoras que pueden, por qué no, convertirse después en las reales aspiraciones de emprendimiento de esos jóvenes. Es una actividad novedosa para nosotros y que permite ya iniciarnos en el trabajo de las TIC con los muchachos. Especialmente la obtención de recursos para mejorar la calidad del aprendizaje en los estudiantes mediante el uso de las TICs, mediante el uso especialmente de los computadores, para que haya en ellos una clase más dinámica y más participativa. La actividad que desarrollamos el día de hoy, una actividad bastante interesante en la medida en que fue práctica, ¿no? En ese sentido, los saberes se potencializan, se aprende, tiene un significado más valorativo, ya que aquello que la explicación que se nos dio se puede ejecutar de inmediato y desarrolla nuestras habilidades viéndonos como actores principales del aprendizaje. El reto paso a seguir es crear materiales didácticos propios de autoría para darlos a conocer en la clase y que de esta manera nuestros estudiantes interactúen de manera más dinámica, nuestras clases sean cada vez más lúdicas, más dinámicas, más ágiles y significativas.